Gente, ¿cómo andan? Ya les traigo el segundo video del día y la segunda recomendación va para mi amigo de México, se llama Fresco Boy y nos presenta su tema titulado Just Plan. La verdad que está muy bueno y me harían un favor si pasan a escucharlo. Además, si le dejan un comentario diciendo que van de parte mía, los voy a saludar en mi próximo video. Ahora sí, ya iniciamos y en este video tocaremos un par de temas polémicos que sucedieron hace más de una semana. Probablemente un par de personas salgan y me digan que son noticias muy viejas y tienen razón. Pero a pesar de que sean noticias atrasadas, en mi canal nunca hablé sobre esto y me gustaría tener esta información aquí. Sé también que habrá personas que me digan que solo me gusta armar bardo y la verdad que esto depende de cada quien. Yo no voy a inventar nada, solo voy a compartir lo que se hizo público, así que dicho esto, comenzamos con la barra que Saramay le tiró a los streamers, que viene siendo la siguiente. Está de moda hacer streaming, criticar al talento soviético. Las cosas, muchachos, yo no prendo la cámara, yo no tengo nada contra los que hacen streaming, cada uno elige su laburo, pero ustedes están idiotizados por esa gente, boludo, ya ni siquiera saben hablar. Tu mamá te dice está rico el guiso, hijo, y vos le decís de ruta, mami. Están mogólicos ustedes, chicos, algunos tienen que entenderlo eso, boludo. Yo soy un pibe grande. El problema entre estos dos viene de hace tiempo y surgió por la reacción de Coscu a la caja negra de Saramay. Por aquí en pantalla pueden ver el video que subí y en descripción les voy a dejar el link para que vayan a verlo, ya que en dicho video hablamos sobre el inicio de este problema. Después de eso hubo una respuesta por parte de Saramay, pero por parte de Coscu no hubo más nada. Y a pesar de que Coscu no volvió a tocar el tema, los seguidores de este se volvieron en contra de Saramay, burlándose y criticándolo en repetidas ocasiones, con esto convirtiendo a Saramay en el rapero más hateado de Argentina. Es por eso mismo que de alguna manera este quedó muy molesto por todo lo sucedido. Pero bueno, el punto de este video es entender que la barra anteriormente mostrada e extraída de la última canción de Saramay tiene sus razones muy claras. Con esto me gustaría saber qué opinan al respecto. Otra de las cosas que quiero contar sobre Saramay es que recientemente tiró data avisando que tiene 3 temas con raperos mexicanos y me parece que salen en este mes de enero o se graban en este mes. Sinceramente, no estoy seguro quiénes podrían ser estos 3 raperos. Bueno, hay uno que realmente no puede faltar y es Gera MX. Los otros 2 quedan al aire, pero si ustedes saben algo, déjenlo aquí en los comentarios. Continuamos con otro de los beef que sucedieron antes de terminar el año, esta vez fue entre Lucho y Alain Verdier. El problema entre ellos viene de hace tiempo, desconozco exactamente el origen de este problema, pero de acuerdo a las palabras de Alain, nos damos cuenta que al parecer todo inició porque este, en su tema con Dam, que se llama Freestyle 5AM, comentó SSJ One Love. Me parece que el video original no está disponible y solo está uno que se generó automáticamente por YouTube. Pero bueno, como les vengo diciendo, Alain comentó estas palabras y al parecer esa fue la razón por la que Lucho se molestó, pensando que el uruguayo quería meterse de alguna manera a la crew Super Sangre Joven. Pero volviendo al tema principal, tenemos que Alain recibió un video donde supuestamente Lucho le había copiado la letra de su versión en español del tema de Lil Baby llamado Zoom 2 Pro. Alain alzó este video a su historia de Instagram, señaló el parecido entre su letra y la de Lucho y después compartió un mensaje contando que Lucho fue uno de los que le puso el pie y como consecuencia se le cerraron muchas puertas. Y por eso me hice más grande y en día no puedo confiar más en nadie. Me quisieron pasar por encima como si yo no sospechara de alguien. Casi que no veo a mi madre, lloro viendo la foto de mi padre. Pero todo me hizo más grande, espero que no sea tan tarde. Cuidado de quién vas a rodearte, perdón, no quiero levantarme. Y ahora
metido de lleno en el baile. Sé que ya soy un hombre, me fui de mi casa y me duele darle con mi madre. Con el tiempo me fui haciendo grande, voy a lograrlo antes que sea muy tarde. Después aclaró cómo fue que inició el problema entre ellos y como prueba alzó un audio que Lucho le había enviado donde este le reclamaba por haber alzado unas palabras mencionando a su crío. Pero amigo, nadie te dijo si rapeaba o si producía hace 11 años, boludo, esos temas tuyos. Yo rapeo hace 6 años y no la ando fatameando, boludo, rapeo de los 12 años, no puedo rapear de los 8. Escúchame. Otra cosa, boludo, yo le dije al Dama hace 2 semanas que no flashe más, boludo, con lo de SSJ, boludo, porque al en cualquier momento lo expulsamos de la crib así de corta. Porque anda fantameando, boludo, ¿entendés? Vos comentaste sangre joven, el otro día te vi en tu historia que punke pan, que super, que sangre joven, que soy SSJ, que esto y me re molestó, amigo. Se lo dije al Dan que te diga de onda. Y parece que no te dijo, boludo. Y ahora, boludo, veo que otra vez están flasheando la misma y el nombre de mi crib, ¿entendés, amigo? Lo que te digo, yo no ando flasheando con la crib de otro, ¿entendés? Corta. Alain contó después que el único que le dio la mano fue Duki y que siempre estará agradecido con él. Como dato interesante les cuento que ellos tienen un tema que nunca salió. Listo, entonces va a tener que ser SSJ, nos vamos a juntar a hablar. Para abrir la distribución de SSJ falta tiempo, lo que te puedo ofrecer por ahora es Orchard Powered, va a darle play que es lo que tengo yo, lo que tiene Nicky y Zarrap. El mensaje final de Alain fue que en la industria musical hay gente mala y cuando alguien está arriba a veces hace cosas para impedir que los que están abajo puedan progresar. Por otro lado, Lucho respondió a esto negando que él copió la letra de Alain y como prueba alzó una captura mostrando que su tema lo había grabado un 9 de marzo de 2019, antes de que Alain estrenara su versión. Después dijo que Alain solo hacía esto porque quería fama. Y nada, eso ni siquiera es para él porque él ya sabe que yo no lo copié. Esto para los boludos que piensan que yo lo copié. Él salió a decir que yo lo copié porque necesita fama, nada más, él sabe que yo no lo copié. Los boludos creen que sí lo copié, así que nada, ahí tienen la fecha del tema que lo hice 2 meses antes que él. Besito en la cola. Así que nada, me gustaría saber qué opinan sobre todo esto y de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.